De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo abierto. Terminamos, ¿no es cierto? Estamos bien con todas las armaduras, con el casco, la salvación, con la palabra de Dios, que era nuestro escudo, ¿ya? Así que, hermano, ojalá yo les decía que tomáramos a Efesios, ¿no es cierto?, 14, 15, ¿para qué? Para que lo leamos siempre, que lo tengamos claro, que esas son nuestras armas. Y tenemos esa otra arma que es maravillosa, que es el rosario. La arma donde estamos recordando toda la vida del Señor. Y Satanás le tiene terror a la mamita virgen porque él la aplastó. En los exorcismos, en donde está la gente enmolada, se le nombra a Satanás, a la Virgen María y desaparece. Ese rosario entregado es la mejor arma para vencer las tentaciones. Y si no, Ave María Purísima, una ejaculatoria, pero una oración como lo vamos a ver hoy día. Así que pidámosle, Señor, gracias, porque aquí está la mejor armadura. Aquí encontramos todo. Que no se nos olvide. Gracias, Señor, por haber dejado esta palabra y hazla que la hagamos vida, que sea vida. Y no que sea algo desechado, que está de adorno en la casa. ¿Cuántas? Hay unas Biblias antiguas preciosas con hilos de oro y en la casa hoy. Pero está limpiecita, nueva. Y si tú la levantas está llena de polvitos porque nunca se ha usado. Así que, hermana, hermano querido, no tener la Biblia de adorno, sino que porque es tu alma, es tu vida. Y Él nos va a hablar hoy día en algo muy lindo, muy precioso, como siempre. Y en Filipenses, en Efesios 6, 18, mira lo que nos dice. Como subtítulo, invitación a la oración. Estábamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, y dice, vivan en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu. Y para esto perseveren y oren con mayor insistencia por todos los creyentes. Y él agrega, y también por mí, a fin de que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a conocer con audacia el misterio del Evangelio. Palabra de Dios. Aquí el Papa, ¿qué es lo que dijo cuando recién fue nombrado Papa? Oren por mí. Cada vez que sale, da el ángel, lo que da la bendición, oren por mí. Ojalá tú, hermano, hermano querido, y yo tengamos eso mismo, oren por mí. No tengamos vergüenza. Y que ora, para que decirle, mira lo que dice, ora por mí a fin de que ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a conocer con audacia el misterio del Evangelio. Tú tienes que pedir lo mismo porque tú y yo, en el lugar en que estamos, tenemos que predicar ese evangelio, esa buena nueva noticia. Pero ojalá, hermano, hermano querido, más que con esta palabra, que nos dé la audacia de nuestro comportamiento, de nuestro ejemplo. Siempre se olvida el nombre del santo que decía, ¿no es cierto? Que predicáramos todos los días, las 24 horas del día. Y la gente le decía, pero padre, si yo tengo que trabajar, yo tengo que cocinar, ¿cómo voy a estar predicando todo el día? Y él decía, pero espérate, no me interrumpas, porque estamos acostumbrados a interrumpir. No me interrumpas, les dijo él, déjame que termine. Pero si es necesario, habla. Si es necesario, habla, ¿te das cuenta? Ahí puedes predicar desde que abres los ojos hasta que los cierras en la noche. Con tu gesto, tu manera de actuar, tu manera de mirar, tu manera de caminar, tu manera de todo. Estás predicando amor como tú estás. Porque si tú eres una persona que se dice que estás con el Señor, tu mirada, tu actuar, tu manera de ser,
le vas a llevar paz a los demás y van a decir, ¿y por qué esta persona cada vez que viene siento algo lindo, me levanta el ánimo? Y tú ahí le dices que yo sigo al Señor y ahí le predicas al Señor, pero no llegas primero con la prédica. Y después tú te vas y dices, mira qué lindo predicó, pero mira cómo va apelando, mira cómo esta señora, yo le conozco todas estas yayitas. Así que, hermana, hermano querido, hoy día digámosle al Señor, como nos dice, que vivamos en constante oración y súplica. Así que digámosle, Señor, ayúdanos a estar en una constante oración hoy día y toda mi vida. En tus brazos a la eternidad.